Boa noite a todos. Então, é com grande satisfação que nós recebemos o programa de pós-graduação em filosofia e o departamento de filosofia, a professora Nélida Gentili, professora na Universidade de Buenos Aires, que vem ao nosso programa pela primeira vez, né, no âmbito do convênio que temos com a Universidade de Buenos Aires. Ela está ministrando aqui conosco um seminário no programa de pós-graduação. E, então, muito bem-vinda, Nélida. Já está terminando, inclusive, a sua missão de trabalho aqui. E hoje fará, então, uma conferência com o título Apreciações ao Debate Realismo-Antirrealismo. A professora Nélida Gentili é professora na Universidade de Buenos Aires, com sua formação acadêmica feita em Buenos Aires, na Universidade de Buenos Aires. Publicou três livros, eu vou citá-los aqui. Um deles, já nosso conhecido, foi um livro lançado por ocasião da vinda do professor Rodolfo Gaeta. Para quem esteve aqui pode ver o lançamento do livro, Aspectos Críticos das Ciências Sociais, uma tradução daqui da casa, um livro que ficou muito bonito. Publicou também Modelos de Explicação Científica e Thomas Kuhn, Dos Paradigmas à Teoria Evolucionista. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Nélida, que nos falará aproximadamente uns 50 minutos, depois teremos aí algo em torno de 20, 25 minutos para perguntas. Ok? Nélida, muito obrigado. Bom, eu pedi desculpas a você, que eu vou falar espanhol. Eu falo muito mal português, não dá para falar filosofia em português. Eu quero agradecer ao reitor de Unicino, à professora Ana Regner, ao professor Adriano, ao professor Celso, pela possibilidade. Eu acho que o convênio foi possível graças a ele. Então, eu agradeço a vocês e eu quero agradecer também a todos vocês por estar aqui. Então, vou agora cambiar a linguagem. O título desta conferência é Aproximaciones al debate realismo-antirrealismo. El debate realismo-antirrealismo es un tópico que tiene una larga data en la historia de la filosofía y que tiene fundamental relevancia en el ámbito contemporáneo de la filosofía de la ciencia. En la historia de la filosofía, especialmente en la época medieval, el término realismo fue utilizado para designar una posición opuesta tanto al conceptualismo como al nominalismo. En la disputa acerca de los universales, el realismo es la doctrina según la cual los universales existen independientemente de la mente, tienen existencia real. En su forma absoluta o extrema, se sostiene que los universales existen independientemente de los entes individuales, esto es, universales ante rem. Para el realismo moderado, en cambio, los universales existen realmente, pero solo en tanto forma de los entes individuales, es decir, teniendo su fundamento en las cosas, universales in re. El realismo absoluto se identifica con el platonismo, mientras que el realismo moderado con el aristotelismo. De acuerdo al conceptualismo, representado en la filosofía clásica por el empirismo de John Locke, los universales carecen de existencia real, no son ante rem ni tampoco in re. Solo tienen existencia real
los individuos o entidades particulares. Los universales son conceptos de la mente, ideas generales. El conceptualismo, en este sentido, procura explicar cómo pueden los conceptos ser generales si los datos de la experiencia a partir de los cuales se forman son particulares. La respuesta es, pues, la siguiente. La generalización o la formación de los conceptos solo es posible en tanto los objetos individuales y sus ocurrencias, sus aspectos y las relaciones entre ellos exhiben en mayor o menor medida similitudes observables. Es necesario notar, no obstante, que a pesar de la generalidad, que la generalidad es una función de la similitud manifiesta entre los objetos particulares, los conceptos no son fijos ni estables, tales como lo serían desde una perspectiva realista, sino que están sujetos al desarrollo y al cambio. Ni los objetos ni sus diferentes aspectos se hallan divididos en clases reales y objetivamente delimitadas por la naturaleza. Las distinciones entre una clase y otra es algo que impone la mente humana en razón de criterios de conveniencia y utilidad. Al igual que el conceptualismo, el nominalismo solo atribuye existencia real a los individuos, pero los universales no son conceptos, sino simplemente nombres, nómina, o vocablos, voces, que poseen únicamente un estatus lógico. Son el requisito necesario del pensamiento y la comunicación. La diferencia esencial entre el conceptualismo y el nominalismo reside en que esta última posición anula los conceptos como intermediarios entre las palabras y aquello que las palabras representan. El conceptualista sostiene que una palabra es general o significativa porque en la mente hay un concepto general que le corresponde. El nominalista afirma que el significado de los términos generales no supone postular una entidad mental separada tal como los conceptos. En su forma extrema, denominada terminismo, el nominalismo expresa que no hay nada común a todos los individuos llamados con el mismo nombre más que el hecho de que son llamados por el mismo nombre. El nominalismo moderado, sin embargo, mientras retiene la tesis central de que sólo las palabras son universales, explica el uso de los términos en función de la relación de similitud entre las cosas. Woolsey ejemplifica esta posición citando la definición de Hobbes. Cito, un nombre universal es impuesto sobre muchas cosas por su similitud en alguna cualidad u otro accidente. En este último sentido, el nominalismo moderado comparte ciertos elementos con el conceptualismo, a saber, una teoría implícita de la similitud. En la filosofía moderna, el término realismo pasó a utilizarse para designar aquella posición opuesta al idealismo. Ya la dicotomía no es realismo-nominalismo, como lo fue en la Edad Media, sino que su opuesto es el idealismo. En términos generales, el realismo considera que la realidad externa, el mundo de objetos materiales, existe independientemente de la mente o la conciencia, mientras que su contraparte, el idealismo, afirma que el mundo es totalmente dependiente de la mente. Por supuesto, ambas doctrinas pueden encontrarse ya plasmadas en la antigüedad. Si
Sin embargo, en opinión de algunos autores, no corresponde aplicar estas categorías con anterioridad a la modernidad. Así, se considera que el idealismo aparece en parte en la doctrina de Descartes, de manera más pronunciada en la filosofía trascendental de Kant y de forma más decidida en la concepción del idealismo alemán. Un debate en cierto sentido relacionado, pero que no se identifica estrictamente con el anterior, es el que se refiere en el campo de la filosofía de la ciencia contemporánea a la dicotomía realismo-antirrealismo. En general, en la filosofía de la ciencia contemporánea, el concepto de idealismo ha pasado a ser un concepto obsoleto. Nadie se quiere considerar idealista. Nadie considera que no existe una realidad externa al sujeto de conocimiento. Por eso, el término que reemplaza al idealismo es lo que se conoce como posiciones antirrealistas. Este es el tema central de la presente comunicación. El punto de tensión en este caso gira específicamente en torno del estatus de las teorías científicas. Sin embargo, dado que existe una amplia y rica gama de posiciones, a fin de clarificar la cuestión, adoptaremos una clasificación adoptada por un filósofo de la ciencia, un autor que trabaja en filosofía de la ciencia, muy contemporáneo, que es André Kukla. Es decir, el abanico de posiciones realistas y el abanico de posiciones antirrealistas y las clasificaciones son lo suficientemente variadas como para que, a efectos de poder seguir el análisis, adoptar una de estas clasificaciones. Kukla distingue entre variedades verticales del realismo y variedades horizontales que después veremos. Las variedades verticales del realismo tienen que ver con el tipo de objetos con los cuales uno asuma un compromiso ontológico, es decir, con qué tipo de objetos uno está comprometido. Las variedades horizontales, en cambio, tienen que ver con diferentes tesis adoptadas respecto de estos compromisos. En cuanto a las variedades verticales, Kukla diferencia cuatro niveles: el realismo de los sensa data, o fenomenalismo, es la teoría adoptada muy al principio por ejemplo, Bertrand Russell. Y de manera también muy en los orígenes del empirismo lógico, en la época que Carnap escribió La construcción lógica del mundo. Sostenía que los datos últimos que constituyen la realidad o que los datos últimos de la percepción son los datos de los sentidos. El realismo de los objetos físicos de la percepción, el realismo del sentido común, lo que suele llamarse fisicalismo. En realidad, justamente, en el seno del Círculo de Viena o del empirismo lógico, se dio toda una discusión respecto de si los llamados enunciados protocolarios, aquellos enunciados que servían para poner a prueba las teorías, describían datos de la experiencia sensible o describían objetos físicos de tamaño medio. Finalmente primó la tesis fisicalista.
Un tercer tipo de entidades es el que se refiere al realismo de las entidades teóricas postuladas por las teorías científicas, realismo científico. Esto supone la distinción en una teoría científica de un lenguaje teórico y un lenguaje observacional. El lenguaje teórico es aquel que alude a propiedades, entidades o relaciones que no son directamente observables a través de los sentidos desnudos. Estoy entendiendo por sentidos desnudos aquellas entidades que pueden ser observadas sin el uso de ningún instrumental tecnológico, sin un microscopio, sin un telescopio. El debate justamente realismo-antirrealismo se va a centrar, como después vamos a ver, en las entidades teóricas. Nadie niega la existencia de las entidades del sentido común, como pueden ser los árboles, las piedras o las sillas. Y en cuarto lugar, tenemos las entidades abstractas de la lógica y la matemática, lo que se llama el realismo platonista. Cada uno de estos niveles, en opinión de Kukla, lleva a aceptar la existencia de las entidades del estrato inmediatamente anterior. La idea es, estamos viendo otra cosa, perdón. La idea es que quien acepta las, por ejemplo, el realismo de los objetos físicos, naturalmente acepta el realismo de los datos de los sentidos. Y quien acepta el realismo de las entidades teóricas, acepta el realismo de los objetos físicos. Lo que puede ocurrir, dice Kukla, es solamente uno podría, los extremos podrían ser aceptados de manera pura, ser un fenomenalista absoluto o ser, por el contrario, abrazar un realismo platonista absoluto. Los hay. Quienes consideran que lo único que existe son las estructuras matemáticas. Vamos a llegar después a eso. Ahora sí. El debate actual, decía entonces, entre realistas y antirrealistas científicos se manifiesta entre aquellos que abrazan los niveles 2 y 3 por un lado y aquellos otros que aceptan 2 pero no están dispuestos a asumir un compromiso con las entidades de nivel 3 por el otro. Sintéticamente, el realista científico acepta las entidades del sentido común y acepta las entidades no observables postuladas por nuestras mejores teorías científicas. Acepta la existencia real de los neutrones, los protones, corrientes electromagnéticas, campos gravitacionales. El antirrealista acepta las entidades del sentido común y rechaza las entidades de tipo 3, es decir, las entidades teóricas postuladas por nuestras mejores teorías científicas. En cuanto a las variedades horizontales del realismo, característica de las tesis que suponen algún tipo de compromiso con la existencia de las entidades teóricas, Kukla distingue las siguientes formas. El realismo científico semántico, el reduccionismo, el realismo metafísico y el realismo epistémico. El realismo semántico es la forma más débil de realismo. Solo afirma que el lenguaje teórico debe tomarse en sentido literal. El instrumentalismo,
una de las formas que puede adoptar el antirrealismo es su contraparte. La idea es la siguiente. Para un instrumentalista, las teorías no son ni verdaderas ni falsas, no son descriptivas del mundo, son simplemente instrumentos para la predicción. Es un cálculo matemático. Pero hay quienes consideran, aún sin comprometerse con las entidades teóricas postuladas por las teorías, que el lenguaje de la ciencia debe tomarse en sentido literal. Estoy pensando estrictamente en la posición de Van Frassen. Van Frassen rechaza el instrumentalismo, considera que las teorías son verdaderas o falsas, pero sin embargo tiene una actitud agnóstica respecto de la verdad. Las teorías pueden ser verdaderas o falsas, sin embargo no va a asumir un compromiso con la verdad de las teorías. Por eso el realismo semántico es la forma mínima de realismo. El realismo reduccionista sostiene que los términos teóricos pueden ser definidos en términos de un lenguaje que refiere exclusivamente a los objetos del sentido común. La tesis reduccionista está presente en la concepción del empirismo lógico temprano, la idea de que los enunciados teóricos podían ser reducidos a enunciados de observación. Digo el reduccionismo temprano porque la tesis reduccionista fue más tarde abandonada por los propios empiristas lógicos. En las fases finales del empirismo lógico ya aparece una posición mucho más elaborada, de la cual después el estructuralismo de Kuhn va a exacerbar la idea del holismo semántico. El realismo reduccionista sostiene que los términos teóricos pueden ser definidos en términos de un lenguaje que refiere exclusivamente a los objetos del sentido común. Naturalmente, el reduccionismo es una posición realista solo en la medida en que se considere que las afirmaciones teóricas son equivalentes a las afirmaciones del sentido común, de manera que si estas últimas tienen valor de verdad, entonces también lo tienen las primeras. La idea es la siguiente, el reduccionismo es una posición realista en la medida en que se considere que los términos teóricos tienen valor de verdad. No tiene sentido desde una posición instrumentalista. Diferente es el caso si se trata de un reduccionismo instrumentalista que concibe el lenguaje teórico como un simple medio para la predicción de enunciados expresados en términos de objetos físicos corrientes de la percepción. El realismo metafísico, por su parte, admite que hay un mundo de entidades inobservables que no son parte del mundo observable, de manera que no es posible la reducción. La negación del realismo metafísico supone afirmar que el mundo y lo observable son una y la misma cosa. El realismo metafísico lo único que afirma que el mundo excede el mundo de aquello, la realidad de aquello que es observable, pero no asume un compromiso epistémico. El realista metafísico no tiene por qué afirmar que podemos conocer más allá de aquello que es directamente observable. Por último, el realismo epistémico es la forma más fuerte de realismo científico. No solo afirma que existe un mundo de entidades inobservables, sino que además es posible conocer que tales entidades existen.
De todos modos, es posible establecer distintos grados de realismo epistémico. En un extremo se halla la tesis según la cual sabemos que nuestras teorías actuales son verdaderas. También están jerarquizados. Es la forma más fuerte de realismo epistémico. Una forma más moderada, en cambio, solo afirma que sabemos que nuestras teorías actuales son aproximadamente verdaderas. Otra variante, más modesta aún, es la que liga el concepto de verdad al de creencia racionalmente garantizada. Esto es, que estamos racionalmente garantizados a creer que nuestras mejores teorías actuales son verdaderas o aproximadamente verdaderas. Esta es la posición que defendió en algún momento Hilary Putnam. Putnam es uno de los filósofos que ha cambiado más veces de posición. Comenzó defendiendo un realismo científico fuerte, pasó a defender en la década de los años 70 lo que él mismo denominó realismo interno, donde caracteriza esta posición, la verdad como creencia racionalmente garantizada, y después abandonó esta posición y pasó a defender lo que él llamó realismo pragmático o realismo del sentido común. Por último, el realista epistémico mínimo solo afirma que es lógica y nomológicamente posible alcanzar un estado que garantice la creencia en una teoría. Esta es la posición que defiende Van Frassen y la posición que defiende el propio Kukla. Nótese que el realismo científico semántico y el realismo científico metafísico son perfectamente compatibles con ciertas manifestaciones del antirrealismo epistémico. Van Frassen, por caso, considera que las teorías deben tomarse en sentido literal, pero se declara agnóstico tanto respecto de que la verdad sea el objetivo de la ciencia como de la afirmación de que podemos conocer que las entidades teóricas existen. En la medida en que no tenemos garantía racional para creer en la existencia de las entidades teóricas, el único criterio para la aceptación de una teoría radica en la circunstancia de que sea empíricamente adecuada. Para Van Frassen, el objetivo de la ciencia no es la verdad. El objetivo de la ciencia es la adecuación empírica. La posición de Van Frassen, denominada empirismo constructivo, reside precisamente en esto. La clave para entender la posición de Van Frassen es diferenciar entre creer en una teoría y aceptar una teoría. La creencia implica verdad. La aceptación, para Van Frassen, es un objetivo mucho más modesto, porque lo libera a uno de la metafísica, en el sentido de que creer en la adecuación empírica no es más que, perdón, aceptar una teoría porque es empíricamente adecuada lo compromete a uno solo con aquello que es directamente observable. Y en la medida en que no voy más allá de lo que es directamente observable, esto me permite liberarme de poblar el mundo de entidades metafísicas. Después quizá lo podemos ver, en realidad creo que lamentablemente Van Frassen no logra su objetivo, pero por otras cuestiones. Simplemente digo que para Van Frassen, que una teoría sea empíricamente adecuada
no significa que dé cuenta de lo que es actualmente observado, sino de lo que es observable, pasado, presente y futuro. Y esto tiene algunas consecuencias para su concepción, que en todo caso después vemos. Lo que estábamos diciendo entonces era que estas posiciones se pueden entrecruzar, como ocurre, por ejemplo, con el caso de Van Frassen, que defiende, uno podría decir, que defiende un realismo metafísico y un antirrealismo epistémico. Asimismo, el antirrealismo de Quine, al menos en la época de Warren Upshett, exhibe una posición parcialmente similar. La ya clásica tesis de la subdeterminación de la teoría por la evidencia posible, esto es, la idea de que para toda teoría siempre existe otra, lógicamente incompatible y empíricamente equivalente, supone, por cierto, que hay un plus de contenido empírico más allá de las predicciones observacionales. La idea de la tesis de la subdeterminación de la teoría por los datos, que es un fuerte argumento en contra de la posición realista, sostiene que siempre es posible tener teorías que son lógicamente incompatibles desde el punto de vista del contenido, hacen afirmaciones que son incompatibles, pero las consecuencias observacionales de la teoría son exactamente las mismas. Obviamente, el concepto de adecuación empírica supone, la idea de subdeterminación, perdón, supone que hay algo que va más allá de lo observable, porque es justamente en este ámbito donde se da la incompatibilidad. En el ámbito de lo observacional, las teorías tienen las mismas consecuencias observacionales. Ambas teorías son compatibles con la evidencia, tienen el mismo apoyo empírico. Si esto es así, la posición de Quine es perfectamente compatible con la caracterización del realismo metafísico. Más aún, quien formula la tesis de la subdeterminación por primera vez, en realidad está ya presente en Poincaré, pero de una forma acabada, fue formulada por Quine, y Quine se declara realista científico. Dice, yo soy un realista científico. Su adhesión al realismo semántico de Quine, se manifiesta, por otra parte, en sus afirmaciones respecto de la diferencia entre la tesis de la subdeterminación de las teorías y la doctrina de la indeterminación de la traducción. Mientras no existe la traducción correcta, dice Quine, en el caso de la subdeterminación hay algo objetivo. Una de las teorías es verdadera, aunque no podemos elucidar cuál es. La idea de Quine es que en el nivel de las hipótesis teóricas, la traducción queda indeterminada, pero la diferencia que Quine establece entre la tesis semántica de la indeterminación de la traducción y la tesis de la subdeterminación de la teoría por los datos es que en el caso de la semántica, ninguna traducción es correcta. No existe la traducción correcta porque no hay nada más allá, no hay nada objetivo que permita dirimir la cuestión. En cambio, en el caso de las teorías científicas, aunque no podamos saber cuál de las teorías es verdadera, una de ellas lo es. Hay algo objetivo, aquello que la teoría describe. Y esto es lo que transforma a Quine en un realista científico.
Bien. Dada entonces la amplia variedad de matices entre realismo y antirrealismo, caracterizaremos entonces el debate actual entre realistas y antirrealistas científicos en torno de la defensa o el rechazo de la tesis epistémica. Así, de acuerdo con el realismo científico, las teorías de la ciencia madura son verdaderas o aproximadamente verdaderas, y las entidades postuladas por nuestras mejores teorías realmente existen. La posición rival, el antirrealismo científico, considera que las teorías no son ni verdaderas ni aproximadamente verdaderas, de modo que no hay razones para creer que las entidades postuladas realmente existen. Bien, pasemos ahora a los argumentos, al principal argumento en favor del realismo y al principal argumento en favor del antirrealismo. El principal argumento a favor del realismo científico ha sido el llamado argumento del no milagro. El argumento del no milagro adquiere su formulación más acabada en un artículo de Putnam acerca de la verdad matemática. Sin embargo, fue ya formulado por Maxwell en un artículo, El estatus ontológico de las entidades teóricas, por Smart, en un libro denominado realismo, Filosofía y Realismo Científico, en un artículo de Boyd denominado El estatus actual del realismo científico, y más recientemente por Kircher en varios artículos y en un libro del 93, El avance de la ciencia. La idea central es la de que el éxito predictivo de nuestras mejores teorías muestra que ellas son, por lo menos, aproximadamente verdaderas, pues de lo contrario deberíamos creer en un milagro cósmico. El argumento, en palabras de Putnam, en este artículo acerca de la verdad matemática, reza como sigue. El argumento positivo para el realismo es que es la única filosofía que no hace del éxito de la ciencia un milagro. Que los términos de las teorías en la ciencia madura típicamente refieren que las teorías aceptadas en la ciencia madura son típicamente aproximadamente verdaderas, que los mismos términos pueden referir a lo mismo incluso cuando ellos aparecen en teorías diferentes, estas afirmaciones son concebidas no como verdades necesarias, sino como parte de la única explicación del éxito de la ciencia y, en consecuencia, como parte de cualquier descripción adecuada de la ciencia y de sus relaciones con sus objetos. Fin de la cita. El argumento del no milagro adopta así la forma de una inferencia a la mejor explicación o un razonamiento abductivo. Lo que debe explicarse, el explanandum, es el éxito empírico de la ciencia. Luego, el realista afirma que la tesis de que las teorías son aproximadamente verdaderas ofrece la mejor explicación del explanandum. La idea es la siguiente. El éxito empírico es un hecho tanto para el realista como para el antirrealista. El propio avance tecnológico
es una prueba del éxito empírico de la ciencia. Bien, el argumento realista es el siguiente. La mejor explicación del éxito es que las teorías son verdaderas o aproximadamente verdaderas. De lo contrario, el éxito sería un milagro. La ofensiva antirrealista, por su parte, toma como pivote el denominado argumento de la inducción pesimista. Ya fue formulado por Poincaré en La ciencia y la hipótesis y de forma más acabada por Laudan en el año 81 y en el 84. El artículo del 81 es una refutación del realismo convergente. En opinión de Laudan, la historia de la ciencia exhibe una amplia lista de teorías del pasado que han mostrado un alto éxito predictivo y explicativo y que finalmente fueron consideradas falsas. Es decir, a la luz de las teorías actuales, las teorías pasadas fueron consideradas falsas, pero fueron teorías exitosas, daban cuenta de los fenómenos. Luego, no hay razones para pensar que nuestras mejores teorías actuales son verdaderas o aproximadamente verdaderas, ni para creer que las entidades por ellas postuladas realmente existen. La argumentación de Laudan se apoya en la evidencia histórica y en un paso meta-inductivo, o sea, en una inferencia inductiva en el metanivel, en el nivel filosófico. ¿Por qué? En su opinión, la historia de la ciencia está llena de teorías que en diferentes momentos y durante largos periodos han sido empíricamente exitosas, aun cuando más tarde se demostró que sus afirmaciones sobre el mundo eran falsas y por ende que los términos teóricos contenidos en ellas carecían de referencia. Cita, por ejemplo, la teoría del flogisto, la teoría del éter. Luego, por una simple meta-inducción sobre las teorías científicas, resulta que nuestras teorías actuales, si bien exitosas, son probablemente falsas y sus términos no referenciales. De manera que el éxito predictivo de una teoría no ofrece garantía alguna para creer que la teoría es aproximadamente verdadera. La lista de Laudan incluye una cantidad de teorías, entre las cuales menciona las teorías de las esferas cristalinas de la astronomía antigua y medieval, la teoría química del flogisto, las teorías de la generación espontánea, y agrega que podría extenderse ad nauseam. Podría extenderse esta lista al infinito. Bien. En este estado de la cuestión, el debate está en un nivel que hay que decidirse, o bien por la incertidumbre, o bien por el milagro. Una importante defensa en favor del realismo científico es la posición de Philip Kircher. En este libro, justamente, El avance de la ciencia, publicado en 1993. En El avance de la ciencia, Kircher distingue entre expresiones tipo y expresiones caso, type y token, y considera que una expresión tiene distintos modos de conectarse con la naturaleza. La referencia de un término tipo queda establecida a partir de una cadena causal que se inicia con un evento en el cual se fija el referente por medio de una descripción u ostensión. Pero la identificación posterior de la referencia
no remite solo al evento inicial, a la ceremonia de bautismo, sino a todos los eventos posteriores comprometidos en la historia causal de la ocurrencia del término. Así, de acuerdo con Kitcher, el referente de la expresión aire de flogistizado fue fijado de dos modos diferentes. En un primer momento, la expresión quedó conectada con el evento en el que Stahl caracterizó el flogisto como la sustancia emitida en la combustión. La idea es que, de acuerdo con la teoría del flogisto y los defensores de la teoría del flogisto, el flogisto es una sustancia que explicaba el fenómeno de la combustión. Y a medida que transcurría el proceso de la combustión, el flogisto se desprendía y se unía al aire atmosférico. El aire tenía la capacidad, el aire común, el aire atmosférico, de absorber flogisto. En un primer momento, entonces, la expresión quedó conectada con el evento en el que Stahl caracterizó el flogisto como la sustancia emitida en la combustión. La referencia quedó fijada por medio de la descripción, la sustancia que permanece cuando se elimina del aire la sustancia emitida en la combustión. Más tarde, cuando Priestley aisló el gas oxígeno sin identificarlo como tal, la referencia quedó fijada no solo por la descripción asociada a la definición de flogisto, sino además ostensivamente a partir de la identificación del gas. La idea que está presente es que Kitcher considera que hay distintas maneras de fijar la referencia. Por ostensión, en presencia de un objeto, en este caso, aislando el gas oxígeno en los experimentos de Stahl, sería una fijación de la referencia por ostensión. O puede fijarse la referencia a partir de una descripción. Por ejemplo, decir que flogisto es la sustancia emitida en la combustión. Para los hablantes de la comunidad, en la época de Priestley, la fijación de la referencia por ostensión y la fijación de la referencia a partir de una descripción hacían referencia al mismo objeto. Pero justamente la propuesta de Kitcher es distinguir entre distintos modos de fijar la referencia. Entonces, cuando las afirmaciones hacen referencia, por ejemplo, a la sustancia emitida en la combustión, no tienen referente. Pero cuando hacen referencia al gas aislado en el experimento de Stahl, ahí sí tienen referente, porque es lo que posteriormente Lavoisier denominó oxígeno. Desde la perspectiva de quienes usan el término en una comunidad científica en un momento determinado, la multiplicidad de eventos está asociada con el mismo referente. Para los teóricos del flogisto, los dos modos de fijar la referencia de aire deflogistizado, bajo la descripción asociada a la definición de flogisto y por medio de la definición ostensiva, denotan la misma sustancia. Pero desde la óptica de la química desarrollada más tarde, en cambio, las diferentes ocurrencias, los diferentes tokens de aire deflogistizado pueden referir a entidades diferentes. En algunas ocasiones, aire deflogistizado refiere a la sustancia removida en la combustión, pero en otras refiere a oxígeno. En este sentido, de acuerdo con Kitcher, muchas ocurrencias, tokens de términos teóricos obsoletos, refieren a cosas que realmente existen, y muchas de las afirmaciones formuladas por quienes sostenían esas teorías fueron verdaderas.
De este modo, Kircher intenta evitar el ataque antirrealista de la inducción pesimista. En realidad, Kircher lo que está haciendo, por otra parte, es refutar las tesis kuhnianas del cambio revolucionario radical, la idea de que a través del cambio conceptual o a través del cambio revolucionario, los científicos no pueden comunicarse entre sí. Rescata de algún modo la idea de que la traducción es imposible, la traducción término a término. Esto acuerda con Kuhn. Pero sin embargo, a diferencia de Kuhn, la cuestión es la siguiente. Kuhn defiende una semántica intencional. En el caso de Kuhn, el significado de un término determina la referencia. Lo que está mostrando Kircher es que el sentido, el significado en términos de sentido, es independiente de la referencia. La ciencia puede ir descubriendo nuevas propiedades respecto de lo mismo. Hay algo que se mantiene. Lo que se mantiene es justamente la referencia. Bien. Sin embargo, parece bastante convincente la posición de Kircher. Tiene algunos problemas que después en todo caso podemos ver cuáles. Sin embargo, el argumento del no milagro y la posición de Kircher no parecen resistir la tesis de que mencionábamos antes, de la subdeterminación de la teoría por los datos. La nueva ofensiva antirrealista puede sistematizarse como sigue. Todas las teorías tienen un número indefinido de teorías rivales empíricamente equivalentes. Premisa 2. Las hipótesis empíricamente equivalentes son igualmente creíbles. Si tengo dos teorías que tienen el mismo conjunto de consecuencias observacionales, no hay razones para creer en una más que en otra. Por lo tanto, creer en cualquier teoría resulta arbitrario e infundado. Naturalmente, para que la afirmación de la subdeterminación socave la hipótesis realista, es necesario establecer no que existen teorías empíricamente equivalentes y lógicamente incompatibles, porque podría haber alguna teoría, por ejemplo, en determinado momento había subdeterminación entre la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria de la luz. Subdeterminación que queda subsanada, queda superada a partir del descubrimiento de la teoría electromagnética. O sea, el problema para el realista no es que haya alguna teoría que esté subdeterminada. El problema es que toda teoría esté subdeterminada por la evidencia. Para que la afirmación de la subdeterminación socave la hipótesis realista, es necesario establecer que para cualquier teoría siempre hay rivales empíricamente equivalentes, incluyendo las teorías futuras cuyo contenido escapa a toda especificación. Es la tesis fuerte de Quine, que después debilitó. Y el único modo de garantizar esta afirmación es elaborar un algoritmo universal para construir teorías rivales a partir de cualquier teoría dada. Tal algoritmo ha sido propuesto por Van Frassen. Dada una teoría T y la clase total de sus consecuencias empíricas, es posible construir una rival T asterisco a partir de la conjunción de las consecuencias observacionales y la negación de T. Luego T y T asterisco, por definición, serán empíricamente equivalentes, pero lógicamente incompatibles.
manera muy simplificada. La idea del algoritmo es este: dada una teoría, tengo el conjunto de consecuencias observacionales de esa teoría. Yo puedo tomar esta teoría y construir otra, negando solamente los postulados teóricos de esta teoría, no las reglas de correspondencia. Negando los postulados teóricos, o sea que de esto solo no me van a salir consecuencias observacionales. Y colocar esta teoría en conjunción, vamos a poner O1, O2, O3, es el conjunto de predicciones de consecuencias observacionales de la teoría. Puedo construir una teoría que tenga la negación de los postulados teóricos de esta en conjunción con el conjunto de consecuencias observacionales de T. Naturalmente, por una regla lógica elemental, la simplificación, esta teoría va a tener las mismas consecuencias observacionales. En términos simplificados, eso es lo que dice el algoritmo de Van Frassen. Van Frassen ofrece este algoritmo como una prueba deductiva de la verdad de la tesis de la subdeterminación. De este modo, abona razones en contra del argumento del no milagro y, consecuentemente, en favor de la meta-inducción pesimista. Después podemos ver los problemas que tiene el algoritmo, pero digamos, sigamos el eje de esta historia. Algunos autores intentan minimizar los embates antirrealistas desde una perspectiva que cambia los términos del debate. Así, dejan de lado la perspectiva semántica y centran su interés en la estructura. Es decir, dejan de lado las cuestiones de sentido y referencia. Fíjense que el argumento del no milagro y el argumento de la inducción pesimista, ambos están formulados en términos de significado y referencia. El realismo estructural desarrollado por Worrall se orienta en esta dirección, es decir, en la dirección de cambiar los términos del debate. Worrall considera que en el cambio de una teoría por otra hay ciertos elementos que se preservan, pero estos no se relacionan con el contenido teórico, es decir, no se relacionan ni con el sentido de los términos, ni con la referencia de los términos teóricos. ¿Con qué se relacionan? ¿Qué es aquello que se mantiene? La estrategia de Worrall pretende dar cuenta del argumento del no milagro y al mismo tiempo de la inducción pesimista. De acuerdo con el argumento del no milagro, hay algo que se mantiene a través del cambio conceptual. Lo que se mantiene, según Worrall, es la forma o estructura matemática. Sostiene que la tesis de la inducción pesimista está en lo cierto al afirmar la discontinuidad radical de las teorías científicas en el nivel de las entidades inobservables, pero fracasa al desconocer que la mayor parte del contenido matemático de las teorías superadas queda retenido en las teorías sucesoras, de manera que hay una continuidad no empírica en la ciencia. El realismo estructural se funda en la distinción entre la naturaleza de una entidad o un proceso, y su estructura, y afirma que esta última, o sea, la estructura, se halla capturada por las ecuaciones matemáticas que describen el comportamiento de la entidad, mientras que la primera
de algún modo escapa a cualquier descripción cuantitativa. De este modo, Worrall intenta reconciliar el argumento del no milagro y la estrategia de la inducción pesimista. La idea es la siguiente. De acuerdo con el realismo estructural de Worrall, ¿cuál es la naturaleza de la luz? Fue cambiando, cambió en el pasaje, por ejemplo, de la teoría corpuscular a la teoría ondulatoria. Pero las leyes de bajo nivel, ciertas las leyes de refracción y reflexión de la luz, se mantienen en ambas teorías. Y estas leyes no son más que la expresión de una estructura matemática. Esto es lo que se mantiene. Bien, en el escenario de esta controversia hay otra posición que abonan en favor de un abandono del debate. Abandonan todo intento de neutralizar, minimizar o socavar los dos argumentos más fuertes ofrecidos en favor del realismo y el antirrealismo científicos. En términos de André Kukla, el debate estaría en esta situación. Los argumentos realistas y antirrealistas son argumentos irreprochables, pero irreconciliables. ¿Cuál es la posición de Arthur Fine? La posición de Fine es la que se conoce con el nombre de actitud ontológica natural. En su opinión, en opinión de Fine, el realismo y el antirrealismo constituyen actitudes no naturales respecto de la ciencia. Tanto unos como otros sobrecargan el concepto de verdad del sentido común, que utilizamos en el sentido común. Los realistas caracterizan la verdad a partir de una correspondencia, un enunciado es verdadero si se corresponde con los hechos. Los antirrealistas dan otras caracterizaciones de verdad, como pueden ser, por ejemplo, Putnam, Hilary Putnam, creencia racionalmente garantizada. Pero ya sea en un caso o en otro, de acuerdo a Fine, esto es un especie de inflación del concepto de verdad. Y que en la ciencia hay que tomar la verdad tal como la tomamos en la vida cotidiana. Los primeros conciben, o sea, los realistas, conciben la verdad en relación con un mundo independiente de la mente. Los segundos brindan una interpretación interna de las verdades científicas, reduciéndolas a nociones epistémicas dentro del reino de lo humano. A esta actitud inflacionaria, Fine opone su propia concepción deflacionaria. Es lo que se llama un sentido mínimo de verdad, una teoría deflacionaria de la verdad, o suele llamarse también verdad por redundancia. La actitud ontológica natural trata que la ciencia hable por sí misma y confía en nuestra capacidad innata para comprender el mensaje sin tener que apoyarse en oídos metafísicos o epistémicos. Bien, un balance de la controversia. Mi modesta contribución. Naturalmente, cada una de las doctrinas y posiciones que hemos expuesto de manera sumamente resumida dio lugar a una pléyade de réplicas y contrarréplicas que no analizaremos aquí.
El minucioso recorrido por las distintas ramificaciones que asume el debate llevó a Kukla a afirmar que se trata de dos posiciones irreprochables e irreconciliables. Por mi parte, estimo relevante algunas consideraciones que no pretenden, por cierto, ofrecer una solución a la controversia, pero sí al menos dejar sentada mi posición. La propuesta de Fine, como se desprende de lo expuesto, pretende quitar toda relevancia filosófica a la problemática realismo-antirrealismo. En contra de esta posición, creo que la temática constituye una legítima cuestión filosófica que se funda y se enriquece, por otra parte, con los propios aportes brindados por la ciencia. El realismo estructural, a su turno, deja fuera lo que evalúo como un importante aspecto de la reflexión epistemológica, a saber, la noción de verdad. El realismo que propone resulta ser tan mínimo que no difiere mucho de algunas variantes del antirrealismo, por ejemplo, del instrumentalismo. Asimismo, la tesis central de que a través del cambio teórico la estructura de las ecuaciones matemáticas es la misma es, si no falsa, al menos discutible. El argumento antirrealista de Van Frassen a favor de la subdeterminación no parece referir, como muchos autores lo han señalado, a teorías científicas que puedan considerarse legítimas rivales. Por un lado, peca de parasitismo, pues la construcción de la teoría rival, T asterisco, supone conocer previamente la verdad de T. Por otro, puede apelarse a la historia de la ciencia y, como lo hace Laudan, minimizar el alcance de la subdeterminación a un momento determinado del desarrollo de la ciencia. La subdeterminación de este modo no sería un fenómeno global, sino solo transitorio. Si uno adopta la actitud de Laudan, podría minimizar realmente los efectos de la subdeterminación de la teoría por los datos, que creo que es un argumento muy fuerte. La única salida es no aceptar lo que es lógicamente posible y apoyarse en la historia de la ciencia. Quedan en pie, entonces, el argumento de la inducción pesimista y su opuesto, el argumento del no milagro. Es decir, fue viendo otra vez de abajo hacia arriba. Si hubiera razones que prueben la verdad del primero, entonces, en tanto son posiciones contradictorias, el realista perdería definitivamente la partida. Sin embargo, la defensa realista parece fundarse precisamente en el rechazo de la meta-inducción y su consecuente refugio en el argumento de la mejor explicación, en la inferencia a la mejor explicación. Y si bien es posible arguir que esta estrategia sumerge al realista, so pena los prejuicios de Van Frassen en los senderos de la metafísica, podría argumentarse, pues, que hay buenas y malas metafísicas. Gracias. No sé si quedó más o menos claro, defiendo una posición realista, la metafísica no me preocupa. Creo que no se puede hacer ciencia sin metafísica.
Na sua conclusão, Nélida, justamente esse ponto que você reforçou agora de sua posição, o argumento apresentado me parecia mais um argumento de declaração de filiação à metafísica. Mas o que mais você poderia dizer em defesa da necessidade de uma metafísica para fazer ciência? Es cierto, es una declaración de principios más que una idea absolutamente elaborada. Pero lo que estoy rechazando es concretamente la posición de Van Frassen. Y el empeño de ser más empiristas que los propios empiristas, de sacar todo elemento metafísico de la ciencia. Por eso la idea es, considero que hay buena y mala metafísica. Cuando digo buena y mala metafísica, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando en la metafísica posmodernista. El posmodernismo lo rechazo. Esa metafísica es mala metafísica. Pero hay principios que tienen que ver, que se infiltran en la ciencia, con la idea que uno tenga acerca de cuáles son los constituyentes últimos de la realidad. Y eso es buena metafísica. Y creo que, por otra parte, acuerdo con el argumento realista de que las manifestaciones observables del mundo tienen una causa objetiva. Y eso es cierto, me compromete con entidades inobservables. Pero ¿cuál es el problema? Si eso es metafísica, bienvenida a la metafísica. Eu insisto. Se se trata de investigar as entidades, as últimas entidades da natureza, por certo não vai ser a metafísica que vai conseguir estabelecer. Imaginemos os experimentos físicos. Nós hoje, inclusive, estamos num momento privilegiado, porque há um experimento sem par na história sendo desenvolvido, na tentativa de descobrir os últimos elementos da natureza. E passa por um experimento físico, não por uma discussão metafísica. Então, isso por um lado. Segundo argumento para se pensar, no desenvolvimento da sua exposição sobre a discussão, você se referiu mais de uma vez que ela se baseava em posições sobre referência e sentido, ou, portanto, discussões que remetiam à filosofia da linguagem. Sí, más aún, yo no defiendo un realismo estructural. Justamente, la posición realista que defiendo podría ser la de un realismo mínimo, pero que tiene que ver con los significados y con la referencia de los términos teóricos. Mas quando nós fazemos a discussão nesses termos, nós não poderíamos fazer a discussão esta sobre o aspecto da realidade, não mais em termos metafísicos, Sí. mas senão em termos semânticos. Sí. Pero aún en términos semánticos, el problema es lo siguiente. Aún una discusión en términos semánticos me lleva, se enraiza en el plano de la ontología.
Es interesante lo que tú dices y justamente hay un... dos autores, Michael Bishop y Stitch, olvidé el nombre, quienes consideran, defienden una posición antirrealista y consideran que el debate tiene que limitarse al plano del lenguaje, que el error tanto de los realistas como los antirrealistas es haber pasado del nivel semántico haciendo afirmaciones sobre sentido y referencia a afirmaciones sobre la existencia. Y bueno, Michael Bishop propone reformular el argumento de la inducción pesimista sin hacer referencia, valga la redundancia, sin hacer alusión a la idea de referencia. Creo que no se puede. Creo que la discusión semántica lleva necesariamente al nivel ontológico, al nivel de la existencia. Y eso me lleva al plano metafísico. Y esa, para mí, es buena metafísica. La ontología es buena metafísica. A minha manifestação vai no sentido de que eu concordo contigo que o plano semântico tem enraizamento ontológico. E talvez parte da discussão ou das discordâncias que possam haver entre o Adriano e a tua posição digam respeito à falta de uma maior clareza sobre metafísica. Porque no argumento do Adriano, o metafísico me parece que metafísica se identifica com um tipo de entidade. E em parte da tua discussão, me parece que metafísico, num sentido mais aristotélico do que no sentido de identificar com um tipo de entidades e problemas, metafísico diga respeito à pergunta pelo que são as coisas, pelo ser das coisas, pela natureza das coisas. Então, a metafísica não necessariamente estaria comprometida com a existência de entidades num nível que seria um nível não observável, um nível, digamos, de um outro mundo, mas nós poderíamos e deveríamos legitimamente fazer perguntas metafísicas sobre o que pode ser dado na experiência. Eu queria saber como é que tu te situas. Pero hacer preguntas metafísicas acerca de lo que es dado en la experiencia, por ejemplo, podría ser, ¿cuál es la causa de este fenómeno? Pero esa causa me lleva necesariamente con una entidad inobservable. Sí. Pero no es porque es inobservable que es metafísico. Metafísico se tomado num sentido aristotélico do próprio Garcia Moreno, que é um modo de perguntar. É um modo de perguntar que pode me levar ao inobservável? Não, é certo. Pode me levar ao observável? É certo, Ana. Pero aqui, en el debate realismo-antirrealismo, creo que está mais acotada a discussão. Metafísico é todo aquello que va más allá de lo observable. Creo que el sentido aristotélico es más amplio. Sí. De hecho, es más amplio. Respecto
de lo que tú decías, Adriano, no me queda claro cómo el tema se puede discutir solamente en términos semánticos, entendiendo por metafísica, ontología, aquello que tenga que ver con la existencia de las entidades. Sua resposta me parece, de novo, indicar a possibilidade. Porque, quando diz, não é possível fazer essa discussão sem nos remetermos à noção de referência, nós podemos entender a noção de referência do ponto de vista linguístico. A saber, nós estamos falando de referência não no sentido de as coisas elas mesmas às quais estamos nos referindo, mas ao modo possível de fazermos referências a ela. Então, nós estamos discutindo menos aquilo até que talvez a Ana estivesse referindo perguntas sobre as coisas, quem sabe a essência, esse é um termo bem metafísico das coisas, mas nós estaríamos discutindo ao modo de nós nos referimos a essas coisas. Nesse sentido, referência não é tomada agora como uma própria coisa, mas como um modo de acesso a ela. Está. Pero, ¿cómo establezco, si me quedo solamente en el nivel semántico y no hay una relación entre las palabras y las cosas, por decirlo de alguna manera, como defiendo la tesis realista de que las teorías son por lo menos aproximadamente verdaderas? Última intervenção. Todos os conceitos envolvidos na discussão seriam lidos no sentido... Porque a semântica, aquilo que eu mencionei em termos semânticos, não significa abandonar o conceito de referência, porque o elemento, para que o elemento semântico ganhe densidade, é preciso ter algo, um conteúdo. E eu concordaria plenamente que esse conteúdo vem do mundo. Mas tudo teria referência. Claro. Unicórnio teria referência. En el sentido, si me quedo en el nivel semántico. Y no me sirve eso para la tesis realista. ¿Cómo distingo? ¿Cómo es que usted puede distinguir eso si no tiene que recorrer a teorías científicas? Mi punto, en el fondo, es cuando nosotros hacemos un tipo de discusión de carácter claramente metafísico, hay una inclinación a sustituir a ciencia. Claro que es un conteúdo, los dos, unicórnio y moeda. Sim. O que me dá a diferença sobre isso? Não é o... Alguma manifestação observável. Os efeitos observáveis. Unicórnio só pode ser uma ideia mental ou um dibujo, uma pintura. ¿Cuáles son los efectos observables de unicornio? Si você faz uma tomografia hoje, a gente vai pensar o unicórnio dele objetivo. Quando você faz o unicórnio, acontece isso. Dá pra pensar. O los convencí a todos que hay que ser realista. Soy popperiana en ese sentido. El antirrealismo inhibe el crecimiento, el avance de la ciencia. Então, muito obrigado, Nélia. Gracias, gracias a ustedes.
Nós temos a última lição de trabalho.